Tuxtepec ocupa el segundo lugar a nivel estatal en obesidad y el primero en obesidad en personas adultas. Así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación Médica de la Cuenca del Papaloapan, Lioba Robles Méndez. Estas metas, para las metas que se están viendo, que pues ya no las alcanzamos, ¿no? Las metas del milenio, no se logró reducir esa meta de disminuir el 30% de la obesidad, al contrario, ha aumentado. Ahora sí es un problema de salud pública nacional, mundial, y bueno, no se diga aquí en la cuenca, ¿no? Estamos a nivel estatal en el segundo lugar de por obesidad y el primero dentro de lo que es la edad adulta, estamos dentro del primer lugar. Entonces sí es algo que nos debe ocupar a todos, ¿no? Como sociedad, de que bueno, llevar una alimentación saludable y hacer deporte. A veces comemos, pero no realizamos deporte, o pensamos que con caminar, con hacer nuestro trabajo, eso ya es, dicen, no, pues yo ya sudé, ¿no? Pero eso debe de tener una atención, por lo menos media hora a caminar, pero dedicarle ese tiempo a nuestro organismo para que queme esas calorías de más. O sea, podemos comer de todo, pero sí realizar un ejercicio. Debido a esta situación, las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la celebración del Día del Médico, la mayoría de las conferencias que se impartirán estarán enfocadas en qué hacer y cómo atender a los pacientes que tengan obesidad y sobrepeso. Tenemos ya las jornadas mañana, iniciamos a las 8 de la mañana, el doctor Lagunas va a abrir esta jornada, Ángel Laguna Cancino, él es ginecólogo de aquí de la región, y nos va a dar la actualización del manejo con láser en el tracto geniturinario. Entonces son temas nuevos que bueno, que pareciera que no están relacionadas con la obesidad, pero sin embargo todas estas complicaciones, todos los temas están relacionados con la obesidad y sus complicaciones. Posteriormente el doctor Miguel Ángel Maldonado Santiago, ginecólogo también de aquí de la región, nos va a hablar de ovarios poliquísticos, la doctora Ariana Montserrat Nava Garduño, ginecóloga también, nos va a hablar del control del embarazo y sobrepeso, que es un desafío en el primer nivel de atención. Entonces son temas muy interesantes. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.